Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Julia Toyos. Doctora, gracias por aguardarnos pacientemente, porque queríamos consultarla sobre esto, que me parece que es una buena noticia, porque los jubilados ya no deberán dar fe de vida, hacer este trámite frente al ANSES para poder seguir cobrando. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, así es. El proyecto tuvo origen en el Senado y salió hace 2 días en la Cámara de Diputados. Todavía no está publicada la ley. Y lo que hace es decir que no se puede exigir más los bancos a los jubilados que presenten el fe de vida. El tema es que, que difiere la implementación de la presentación del fe de vida a cómo lo haga ANSES. Así que no tenemos mucho para saber, porque a mí lo que me sorprende es que cuando salen las noticias dicen 3,5 millones de jubilados no deberán presentar fe de vida. ¿Y qué hacemos con el resto de los jubilados cuando tenemos 7 millones de jubilados? Entonces, me estaría generando dudas, el proyecto de ley no dice nada, entonces no nos queda otra que esperar que salga la reglamentación. Claro, tiene que salir la reglamentación. ¿Cuándo es la fecha máxima? Porque para llevarles esta información a los jubilados, a ver a qué tienen que estar atentos. Yo les diría que por ahora sigan presentando el fe de vida por las dudas, porque todavía la ley no salió publicada, claro. ¿Sí? En el boletín oficial. O sea, uno entra a buscar la ley 27.701, creo que es, y todavía no está publicada. Y bueno, nada, y de ahí en más ANSES se toma sus días. Vos pensás que cuando salió la moratoria, recién pasaron 7 meses hasta que ANSES dictó la normativa para que nosotros podamos regularizar la deuda previsional de aquellas personas que, no teniendo la edad jubilatoria, quieren regularizar deuda para preparar todo para cuando se vayan a jubilar. Entonces no es tan buena noticia, hay que esperar. Sí, como decís vos, buena noticia, es un cambio porque cambia de poner la obligación en cabeza del jubilado a que la obligación la tiene que tener la administración. A ver, claro, ¿cuál es la lógica? Claro. El registro civil depende del Estado. Entonces el Estado tiene que ver la forma de instrumentar el cambio. Cuando hay un fallecimiento y se tiene que avisar. Claro. Es así, lo que pasa es que había mucha demora en impactar entre el fallecimiento y hasta que los bancos se enteraran, porque a veces los bancos recién se enteraban cuando la persona hacía lo que nosotros llamamos la acreditación de datos personales en ANSES. Sí. Entonces, y si no la hacía, los hijos podían seguir cobrando y no detectaban, lo cual es un absurdo, porque desde que está en el registro civil asentada la muerte, que son en menos de 24 horas, se asienta, 48 máximo, eso tiene que disparar una información a algún lado. Así que me parece una muy buena noticia a mí. Bien, bueno, hay que esperar entonces que se reglamente, se ponga en práctica, porque ¿cada cuánto tenían que realizar la renovación del fe de vida? Y lo que pasa es que antes era cada 3 meses, después cada 6 meses, con la pandemia fue cambiando, en algunos bancos te decían que no hacía falta fe de vida, que si usabas la tarjeta de débito ya estaba, que si usabas la tarjeta de crédito ya estaba, así que bueno, era relativo, si tenías apoderado podía ir con un certificado de residencia al banco. Pero bueno, es importante porque se han dado muchos casos donde el jubilado que no ha usado su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito se encuentra con que va a cobrar y no cobra, no tiene depositado el salario porque lo presumen muerto. Y es horrible cuando vos vas a la ANSES y te dicen presunto fallecimiento y tenés que acreditar que estás vivo. Claro, muy violento, muy violento. Es feo. Es feo. Bueno, Julia, muy clara como siempre. Gracias, Bueno, un gusto. Muchas gracias por la llamada y que anden muy bien. Gracias. Gracias. Chao.